Muy buenos días, chavales, soy Chownez. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Horizon Zero Dawn. Y nada, chavales, después de la tremenda pateada, no pateada que nos pegamos ayer y el mega enfrentamiento contra la Tempestad, vamos a explorar por fin el búnker de las ruinas de Gaia Prime. Y bueno, lo habíamos dejado por aquí. Y nada, veamos cómo continúa esto. El sacrificio de Gaia hizo esto. ¿Rompió el interior de la montaña como un huevo? Sí, sí. Date prisa. Te he preparado el camino de delante. Así que has estado aquí antes. En cierto modo. Ya verás. Vale, perfecto. Escalar el farallón. Sabía que se le llamaba así. ¿Me preparaste una subida, pero dejaste un ejército de máquinas de las que ocuparme? ¿Desde cuándo las máquinas suponen un obstáculo para ti? Si pudieras volar, tampoco me habría molestado con la subida. También es verdad. En fin. Venga, chicos, vamos a subir por aquí. ¿Y qué es? Por arriba, ¿no? Ah, por enfrente, vale. No mires abajo. No mires abajo. Es abajo. Perfecto. Perfecto. Vale. Por los anchillos estos todos, me imagino. Ah, mira, una escaleruca. Y esta es la entrada. Vale. Hemos descubierto el búnker, Gaia Prime. Es el típico sitio en el que esperaría encontrarte, Silence. Gracias. Es uno de los muchos talleres que construí en estos años. Bueno. Veamos si hay algo aquí que merezca la pena. No va a ser a luego, es verdad. Durante años he intentado abrir esta escotilla. He taladrado. He quemado, he derribado. Pero sabemos que podrás pasar sin problemas. Lo dices como si tuviera que disculparme. Para nada. Jamás se me ocurrió que la fuerza no sirviera para pasar. Sino una llave. Una llave humana. La falta de imaginación ha sido mía, no tuya. Parece que has pasado mucho tiempo aquí. Hace 19 años, una gran explosión destruyó esta montaña. Gaia murió. Y tú naciste. El eco podía oírse hasta la conquista. La ceniza oscureció el cielo. ¿Cómo se inquietó Meridian al intentar interpretar este presagio? El cráter ardió semanas, y cuando se enfrió, yo fui el primero en contemplar su interior. Con el tiempo, las máquinas acudieron para protegerlo. Apropiado. Al poco nadie venía aquí. Excepto yo. Hostia. El mensaje de Gaia decía que podíamos restaurarla, pero... después de ver el daño, ¿cómo podría ser? Dijo que... su reparación debía empezar cuando Hades fuera destruido. Tenía razón. Al reconstruir el sistema de terraformación, Hades podría usarlo como arma. Debido al sacrificio de Gaia, no le quedó otra que buscar medios menos... convenientes. Pero... ¿crees que es posible restaurar a Gaia? Ya sabes lo que hacen los calderos. Pueden fabricar cualquier tecnología necesaria para crear máquinas. Por esa regla de tres, debería ser posible replicar cualquier tecnología necesaria para reparar a Gaia. Pero tardaría años. Y nosotros contamos el tiempo que nos queda por momentos. Eso sí. Pensé que tal vez ahora estarías aquí. En persona, digo. ¿Por qué? Mi presencia es innecesaria. No necesitas mi ayuda para cruzar esa puerta. Tú has nacido para esto, no yo. Joder. Ya nada. Es hora. Vamos, de que entre. Sí. Cuando encuentres el control maestro, obtendrás el poder para derrotar a Hades. Todo depende de ti. Como siempre. Identidad genética confirmada. Acceso autorizado. Mayao. Doctora Sobek, ¿tiene permiso para continuar? Pues nada, vamos a buscar el control maestro. ¿Para allí? Ok, por aquí no hay nada. Vale.
por ese hueco, hay que meterse por aquí. A ver qué encontramos, chicos. Entrada, una caja de suministro con la esquirla que me la quedo, el lumbre y el cable. Y la madera, ¿por qué no? Lo vi, lo vi. Registrando llegadas, Sen Margo. Bienvenidos al infierno helado. Población 10. 11 si contamos a Gaia. 11 no personas los solo. Sin haberlos incubado antes, cielo. Sigue en proceso de activación. Todavía falta para comerte esa tortilla. Soy vegana, Travis. Es para darse cuenta después de trabajar un tiempo en la misma base secreta. No teníamos previsto estar aquí otras 3 semanas. ¿Sabes que acabo de perder 350 kilos de cómics para adultos de la época Prico? Espera, ¿en físico? ¿Por qué no los pasaste a digital? Nada que ver con tocar tus dedos el formato físico. Y tampoco es que vayamos a tocar mucho más aquí dentro. Supongo que iba a archivarlos para pasar el rato. ¿Y tú qué? Yo, trabajar, creo. Tengo tareas pendientes como para 3 años. Quedan muchas cosas por pulir. Después, la verdad es que no lo he pensado. Pues deberías. ¿Qué tienes? ¿30? Piensa que tú serás la que apague las luces. Da para pensar, ¿eh, vegana? Esto apestará siempre. No, no siempre. Solo el resto de tu vida. En fin, bueno, razón tiene. Cuanto muera, dejará apestar. Cuidado por donde pisas. Gracias por el aviso. Seguro que hay una hostia importante. Ajá. Engánchate, engánchate. Baja, baja, baja. Ah, vale. Pensé que era más caído. Perfecto. En principio no veo que haya nada más por aquí. Vale. De esto me acuerdo. Y me acuerdo que en lugar de saltar, si veníamos por aquí, así de bujesco, por aquí, encontrábamos algo que era muy interesante. Aquí estás. Otra célula. Solo me falta una para llegar a la armadura antigua que encontré. Me falta una. Una solo. Si os digo la verdad, pensé que ya las tendría todas. ¿Cuál me falta? En fin. Pues nada. Oh, llegaré a la cuerda. Sí, llegué. Por suerte llegué. Que era por donde bajaría de allí. Vale. Uf, tenemos que ir para allí ahora. Habrá que cruzar por ahí. Sí, lo que estaba pensando. ¡Wow! ¡Se soltó! ¡What the fuck! Vaya muerte más absurda. ¡Se soltó sola! ¡Madre mía! En fin. Vámonos. Acabo de flotarlo mucho. Hostia, no se enganchó esta vez. No, nada. Esta que no quiere. Habrá que cruzar por ahí. Es que igual no me hace falta por esa. Por ese acuerdo, vamos a ir por aquí. Lo habría dicho peor. Vale. Vale, y en principio no hay nada más. Ni hay máquinas. De momento no veo nada. Menos mal que se acabó. Vale. Vamos a llegar a un agujero. Vale, aquí no, no hay nada. Hostia. Vale, por aquí. Casi caigo. Ah, vale, da igual. Hay que caer. Ok. Ah, que me mandan para arriba. Bueno, pues me mandan para arriba. ¿Y si subo por ahí? Me viene bien para recoger cositas. Vale. Vale, no había nada, solo era para recoger. Bueno. Pues... a ver, hay que subir. Oh,
para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba, más para arriba. Por aquí. Vale. Ahora tiene más sentido meterse por aquí. A ver si hay algo interesante, no hay nada. Será el lugar donde vivían. O lo que queda de él. Antes esto estaba rodeado de roca y metal. Lo vi. A ver qué nos cuentan. Margo Shen. Grabar. Me he despertado. Son las... Veo los números, pero no distingo la hora. He tenido un sueño. Estaba dando una clase en el aula Q. Tal vez fuera algo más... chamanista. No lo sé. Un público de rostros sombríos. Bajo un cielo abierto. Les dije que el mundo acabó con un estallido. Una plaga de robots. Pero los últimos humanos nos fuimos no con un gemido, sino con un murmullo. En cuevas, acabaríamos como empezaríamos, apiñados en torno a una luz titilante. Jefes de estado, grandes fortunas, líderes, ganadores de loterías y cultos, todos ellos enterrados en sus pequeños refugios. Algunos creían que sobrevivirían de una forma u otra, o Elysium, o los que estamos en Gaia Prime, lo mismo da. Una multitud de pequeñas sociedades nacerían, brillarían y morirían. Algunas serían hermosas, otras horribles. Está hablando de ellos. Y todas irrelevantes. De los de ahora. Civilizaciones de corto plazo. Un estertor. Un último estertor antes de la larga exhalación. Antes de despertarme, supe que el público no estaba. Hablaba conmigo misma. Con un planeta en calma. Una esfera estéril. Solo Gaia. Y su largo, largo sueño. Espero que no esté sola. Pues no, me tiene a mí. Ya, bueno, ya la hago y esto. Vale. Pues eso, el audio estaba hablando de exactamente de la de Halo, bueno, de Halo y de las civilizaciones de Halo y estas de esta época, ¿sabes? Vale, es por ahí, vamos por aquí a ver qué encontramos. Seguro que alguno más de audio de estos. No. Esto que es la cama y tal. Tampoco. Vale, no hay nada. Pues sigamos. No, no tiene pinta de que haya nada, ¿no? No, pero me da a mí que luego tendremos que abrir esa puerta de alguna forma. Tiene toda la pinta. Vale. Aquí no hay nada. Ese es el camino. Y a ti te veo. La evacuación fue muy rápida. No hubo tiempo para reflexiones. Ni despedidas. Había cola en el ala médica. Le dije a Tom Peck que estaría con él cuando lo operaran. Pero llegó una última remesa de cigotos de Paradisae y Dae que podía procesar si me daba prisa. Sigo enfadado con él por obligarme a elegir. Y enfadado conmigo por... Bueno, al final murió solo. Y encima no pude salvar a las malditas aves del paraíso. Ahora tengo todo el tiempo del mundo para pensar. Gaia Prime está sellada. Elysium está sellada, sana y salva. Nos separan kilómetros, pero por mí como si estuviera al otro lado de la galaxia. Los betas, los gammas y el equipo de apoyo están viviendo su vida. Si no hubiese sido un alfa, si las cosas hubieran salido de otra forma, igual estaría allí. En su lugar, me toca pasar el resto de mi antinatural vida con gente que ni me cae bien. Y sin la persona con la que pasaría mi vida de buena gana. Si se diera el caso. Han pasado 2 horas desde que refrendé los últimos ejecutables. Y yo soy un viejo amargado que se queja ante su foco. Ahí queda para las futuras generaciones. Oh, vale. Nada relevante. Vale, continuemos, chicos. 99 metros, o pasos, o como le queráis decir. Vale, vámonos para arriba. No hay nada. Aquí tampoco hay nada. O aquí nada. Bueno, es eso. Tenemos que seguir. El cuarto.
cuarto de Elizabeth. Lo conozco. No tuvo tiempo ni de desempacar. Son sus diarios. Los diarios de Elizabeth. Están todos destruidos. Escanéalos. El foco puede reconstruirlos, pero va a tardar. Puede que sea potente para nosotros, pero su motor es pequeño y limitado. ¿Cuánto tardará? Días, semanas, años. Céntrate en detener a Hades y alargar el futuro. Y puede que vivas lo suficiente como para escucharlos. Vale, es por aquí. O sea, que esos son de texto que se van llenando poco a poco, vale. ¿Qué es esto? ¿Santuario? Bueno, como hay que examinarlo, vamos a bordearlo. A ver si hay algo interesante. Una salita. Ese cambio de... Nada. Joder, es que no haya nada, me parece rarísimo. En fin. Una puerta. En fin, vamos a hacer primero esto. Chicos, examinemos. Soy Charles Bronson. Registro esto 6 horas después del despliegue final de Gaia Prime. Esta mañana, un sello del puerto de acceso tuvo un fallo. Los sellos de Gaia Prime fueron diseñados con un cierre de menos de 2 milímetros. Pero este se cerró dejando un hueco de 10. Suficiente para causar una fuga de energía. Suficiente para que el enjambre detecte esta instalación. Suficiente para que descubran y destruyan Gaia. Suficiente para acabar con el futuro por el que tanto hemos trabajado. A menos que los servos se reactivaran de forma manual. Desde el exterior. Ahora pasaré a una grabación del suceso. Yo no pienso salir ahí. No me apunté para eso. O enviamos a alguien fuera, o todo esto será en vano. Liz debería tomar la decisión. ¿Y cuándo piensa venir aquí? Dijo que en 5 minutos. ¿No creerás que...? Oh, no. Vale, chicos. He reparado el sello. ¿Gaia? Cierre del sello a 1,4 milímetros confirmado. Elizabeth, no. Conseguiremos que vuelvas a entrar. Es imposible, el enjambre está muy cerca. En serio, está bien. Gaia está lista. Ella se encargará del resto, esa es su función. Pero no así, hay tanto que... Chicos, ya lo sabéis. No se me da bien esto. No me gustan los finales, así que... dejémoslo. Bueno. Que te vaya bien. Y nos veremos. Claro. Cuidaos mucho, ¿vale? Liz, estoy conforme. Quiero ir a casa. Adiós. Hostia. Se sacrificó por todos. Esa fue la última transmisión de Elizabeth Sobek. Lo dio todo por el futuro de la vida en este planeta. Y todos estamos en deuda con ella. ¡Hostia! Hola, Alice. Lo sé. Sé que no vas a escuchar esto jamás. Tampoco es mi intención. Tú, esta vez has tenido que hacer el papel de salvadora y mártir. Buen trabajo. Mira, Alice. Eras una tía legal. Lamento tu muerte. Si tenías un hogar al que ir, espero que fueras allí antes. Pero este monumento que te ha hecho Ronson... A mí me da mal rollo. Descansa en paz, Liz. Dios sabe que te lo mereces. Hostia. No te gustará nada, Liz. Pero te he escrito una elegía.
tenía que expresarme. Todos tus hijos, cuando Apolo los instruya, pensarán que lo saben todo. Pero tienen que comprender lo que hiciste por ellos. El amor tan grande que le profesaste al mundo, con una intensidad que fue cegadora. Brutal. Al final, te acabó matando. O moriste por él. Según se vea, nadie podía hacerte sombra ni estaba a tu altura. No sé, tal vez si no me hubiese sacado el postdoctorado en Johannesburgo. Menos mal que al final rechazaste el protocolo guardián de luz. No creo que tenga la suerte de ver a otra como tú. Es decir, Elizabeth Sobeck. Solo puede haber una. Te echo de menos. Hostia. Pues ya sabemos que fue de ella. Vale. Vamos a abrir la puerta. Vale. Antes de avanzar, porque creo que va a ser el camino, deberíamos... Vale, ¿cuánto llevo? Vale. Perfecto, pues mira, mayao, chavales. Vamos a dejarlo por aquí, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo de Horizon Zero Dawn. Yo me estoy quedando patidifuso, en plan... ¿What? Estoy flipando. En fin, espero que os haya gustado, chicos. Si ha sido así, like, comentarios, compartirlo, para que podamos llegar a mucha más gente. No os olvidéis suscribiros al canal, ¿eh? Y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Pasar un muy buen día. Venga, chavales, hasta luego.